Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. En el día de hoy les vengo a traer Ironside, el juego tan esperado que les había dicho en mi canal, ¿vale? Hoy estamos con una armita que me tocó en una cajita, es la Scar H, así se llama, y es multicamu, así que ya te imaginarás tú encontrar esta arma cuando esté perdida, ¿vale? Tengo la mira multicamu también, por si las llega a tocar un arma, pues ya no la necesito, ¿vale? Ahí uno primero, ahí lo acabamos de matar, bro. No se escucha el sonido. Ahí le matamos al segundo. No sé por qué no se escuchan los disparos, pero bueno. Estoy aquí para informaros de que yo actualmente no estoy en mi casa. A la verga. No estoy en mi casa actualmente, ¿vale? O sea, yo estoy fuera. No estoy aquí en el estado donde yo vivo. O sea, estoy en otro estado, en realidad. Ahorita ya se ve la Firefly, ¿vale? Y pues eso, o sea, que no estoy por el momento acá. Ala. Ala. Me dieron por atrás. Pero bueno, eso es lo que vengo a decirles. O sea, este gameplay es de relax. O sea, ay, 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 ay. La Digital Scar H. Vaya por Dios. Al menos me hice dos muertes, ¿vale? Aquí están agresivos, ¿vale? En este juego son agresivos. En este juego son agresivos hasta el tope, o sea, no los veo ni siquiera. No los veo ni siquiera, bro. Y es que ahorita me anda unos FPS de 15. No te miento. Voy a hacer una granadita por allá. Vale. Ahora sí se escuchó el sonido. ¡Hala! Ala, ala, ala. Cuidado, cuidado, cuidado. Matan. Y matan demasiado. Voy a recargar la arma que no le he recargado, ¿vale? La Scar H, la más rara de todas, bro. Vale, de todas estas armas yo quería conseguir la Scar H normal, ¿no? La Scar H multicamo. Pero bueno, me dieron la Scar H multicamo. ¿Y qué se le puede pedir? Ay, ay, ay. Más que a estos que no me maten por atrás, por favor, que eso duele. Duele por atrás. Vale, sé que esto es una completa locura. Una completa tontería, por así decirlo. Pero no sé si valga la pena. Da, lo maté con una granada. Like por ese granadazo. Tengo esto. Y no voy a dudarlo en usarlo. Mátatelos por allá, Crowler. Nah, no se mató a nada el Crowler. Vale, muerto ya está la torreta. Esa torreta es muy peligrosa, bro. Eso de lo poco que llevo jugando en esta vez, que es muy, muy, muy gore. Muy gore, yo el chabón diciendo muy gore, bro. Muy bien. Estas partidas son de relax, o sea, no estoy jugando. Ya he ganado todas las cositas que necesitaba, así que ya no hay tanto problema por eso. Ay, ay, ay. Ay, 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 solo a mí se me ocurre apuntar, bro. Cuadraqueo. No les doy. Vale. Vale. No les doy, tío. No les doy. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Ahora ya está. Ay, ay, ay. Qué agresividad. Y con una AK-12, o sea, bro. Una arma de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, lo de la primera, yo no sé, no estoy seguro de nada, bro. Solo sé que estoy matando bastantes personajes aquí ya de la. O sea, somos 7 contra 6. O sea, ¿qué desventaja es esto? ¿Qué es esto? Ahí los hay. ¡Ah! ¡Fuck! Me ha matado. Me espanté. Me espanté por un segundo. Pero me ha matado, digo yo. ¿Qué es esto, Ironside? ¿Qué es esto? Diría yo. Y me mataron. Falta que este me haya matado, ¿no? Por cierto, los bugs no se hacen esperar. Siempre están aquí a cada rato cuando tienes una PC mala. Vaya, con una pistola a una cuadra que no estuvo tan mal, bro. Ahí estoy yo. Al mero final, pero ahí estoy yo. Ah, estoy yo. Sí, señores. Ahí estoy metido.
Vale, está a 800 por 600 la calidad. Esa es una de las calidades editadas porque literalmente las edité. Lo edité más bien porque no puedes hacer esa calidad. O sea, no puedes tener esa calidad para nada. No, señor, no. Porque ahorita te voy a mostrar cuál es la última calidad que te da esta cosa. La última calidad que te da, como ven aquí no aparece nada, es la de 1200, 1024 por 768, ¿vale? Esa es la última calidad. Y si no tienes una PC buena, no te va a correr este juego medio decente, ¿vale? O sea, a mí me lo medio corre, pero porque lo tengo a 800 por 600, ¿vale? Muy bien, debe de cargar todo. Este es un Security Point. Solo escuchar ese sonidito, es un Security Point. Estamos del equipo Eden, ¿vale? Estaban teniendo sus problemillas, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí, ayudar a los compas, a las compitas. Yo les ayudo, no se preocupen. Ya me morí. Vaya, qué ayuda. Es un poco complicado porque tienes que dejar la barra en azul, en este caso tú. Ellos tienen rojo. Yo creo que son rojo ellos. Vale, se me había olvidado que se pueden meter allá. Se me había olvidado, bro. Ah, se nos mataron. Dije, ¿cómo me morí? Ni siquiera la explosión aparece, bro. Ay, ya por Dios. Ni la explosión aparece aquí y ya nos estamos muriendo así nomás al azar. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos hacer algo y no se le haga tanto esto. Yo lanzo una granada por allá. Y a quien le tenga que caer, le cae. No sé tú, pero yo no siento sonido el juego, ¿verdad? Por primera vez no siento que tenga sonido el juego, o sea. Pero música, así como que musiquita pequeña y diminuta. ¡Ala, ala, 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 ala! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué siempre por la espalda? ¡Ay, Maya, que yo me tenía rencor este, bro! ¿Otra vez, bro? ¿Otra vez? Pues, ¿qué onda con ese tipo, eh? ¿Qué onda con estos tipos? ¿Les traigo rencor o qué? ¿Saben quién soy? No, no ese clase de tipo. ¿Sabéis quién soy? Vale, se quedaron a nada. ¡Hala! Yo nada más voy a romper esa torre aquí. Y me da igual. Tenga 5 puntos para el chico azul. Por cierto, este monito de acá se llama Crawler, ¿vale? Así se llama, no me juzguéis porque se llama así, pero se llama así. No sé por qué se buguean también los sonidos, pero se buguean. Ni idea tengo de por qué, pero se buguean. Vaya, la Scar H. La Scar H se ve muy chida, ¿eh? Se ve muy bonita, ¿eh? Aunque no me gustan mucho los colores que tengan así customizados, ¿vale? Pero algo es algo, ¿no? ¿No les parece? ¡Hala! ¡El Crawler! ¡El Crawler! ¡Ay, qué otros! Al menos me mataron con una AP90. Aparentemente me mataron con una P90 porque luego desaparecen las cosas aquí. O sea, lo que les digo, los bugs no se dejan esperar. O sea, siempre se van a quedar por allá. O sea, que yo me voy a quedar por acá. Yo me voy a quedar por acá a hacer punticos. Yo voy, lo necesito por esto. Y estoy en el A. Estoy aquí metido en la hierba, bro. Ya me morí. Pero estoy metido en la hierba. Parece como si estuviera muerto, te lo juro. Yo con una granadita, basta y sobra. Ahorita los mato. Te lo dije. Mira que con una granada ya llega. Les llegaba, bro. No creo que hayan activado nada por el estilo, así que... ¿A qué me refiero por el estilo?
algo por así decir. Vale, ahí está. Para que se utilice. Por cierto, puedes cancelar algunas cositas cuando las tienes, bro. Ay, ay, ay. Qué agresividad, bro. Vale. Yo lanzo una granada por allá. ¿Por qué no? Otra por allá si quieres. Otra por allá. Para ver si no están viniendo por allá. No, no están viniendo por allá. Están viniendo por el... Victory. O sea, ya son dos victorias así, bro, con este gameplay. O sea, ni siquiera sé qué está pasando por acá, bro. No sé qué está pasando, pero estoy ganando. Y es que ya no es necesario ganar, bro. Yo solo les estoy ayudando a ganar, que es otra cosa diferente. Ala. Ala, double. Triple. Ahí estoy yo, como quinto lugar, como no. Ahí con el... con la Scar H misteriosamente sacada de una caja, bro. Así de simple. Creo que siempre queda parejo esta cosa, bro. Por favor, señor García, ¿qué está pasando aquí? ¿Ven? O sea, en front es esta cosa, bro. Wow. Vale, aquí puedo usar este, pero voy a usar este de acá. ¿Por qué? Porque YOLO. Me encanta la rebeldía, bro. Aquí está la auge, con todo y el lag del mundo posible, pero aquí está la auge. Muy bien, a ver qué podemos hacer con esta armita, ¿vale? Tengo mejorado, yo lo tengo en un nivel 16. ¡Hala! ¿Se lo mató? ¡Hala! No hicimos casi nada, bro, me mató ese men. Con casi lo mismo, bro, con casi lo mismo. Solo que yo no le apunté muy bien a él, obviamente. Muerto, muerto yo. Estos amigos míos están jugando por primera vez el Iron Sight y están en su semana 2, ¿vale? Como lo sé, porque yo me he tocado en esas armas ya a mí. Una vez. ¡No, no, 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 no! ¡Rayos! Tenía que pasar. Tenía que pasar. Tenía que caerme en esa cosa. Pensé que había alguien por acá, te lo juro. ¡Hala! No, pues... Lo jurado hecho era, bro. Es lo que a mí me molesta, que siempre se warpea a las personas y no puedes matarlas, bro. Ay, con el vehículo entonces. Ay, ay, ay. Es que no se puede, bro. Es que no se puede, bro. ¿Cómo no le doy ni una bala desde aquí, bro? En serio. ¡Hala! Pero ese men sí me puede dar una bala a mí, bro. What the fuck? Estamos perdiendo esta partida de plano. Porque aparentemente en este mapa... ¡Ah! En este mapa hay mucho... ¡Ay! Hay mucho lag. ¿Sabes? Mis compañeros no tienen lag como yo. O sea, yo sí tengo lag, pero ellos no. Ja, lo maté. Ok, lo maté con trabajo. Bueno, no veía. Mi compi se hizo un cuadra. Si no me escucha, todo estará bien. ¡Ah, recarga! ¡Maldito sea! ¡Oh, le fallé el disparo! ¡Guau! Me quedé a nada, bro. ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Fuck! Estuvo cerca. Bueno, se lo mató. Se lo mató al final, bro. Ya me decía, yo lo hacía. Mm. 8-20, bro. No está mal. A ver cómo se hicieron la cuadra. Uno, dos, tres.
Ah, ya veo, porque esa arma siempre es la más típica de que lo mates que alguien con eso. Vaya por Dios, eso es facilísimo. Ahí estoy yo con la sniper, a pesar de que no tenía el sniper, bro. De aquí ni lo usé, por cierto, no lo usé mucho. Pero yo sé que aquí no se conforman con estas partidas, quieren que utilice el sniper también, o sea, hello. Yo sé que quieren que use el sniper. Buah, rápidamente a mejorar esto. Sí, es que no me dio chance ni a cambiarle de la mira. O sea, le quería cambiar una mira normal, no esta mira, pero bueno, ya valimos porque son dos de nivel 100. Tal vez si es que es en Aeroport. Así que va a estar difícil. Yo lo veo así. No sé. Ya depende si es muy difícil la cosa esta. Pues cambiaré. No, mejor utilizaré la SMG, que todos quieren ver la SMG también. Así que vamos a usar la MP5 ya. De una vez. Porque ustedes quieren verla. O sea, tiene una mirita un poco loca. Por así decirlo. Se me cargan las texturas. Uy. Vale, no me cargaron ni los sonidos. Así con decírtelo. La textura no está cargada, los sonidos mucho menos. O sea, ¿qué le pasa al juego de Ironside? Ay, ay, ay. Qué agresividad, bro. Pero se van ganando porque esto no quiere sonar. Esto no suena, bro. Está todo bugueado por el momento. Vale. No dudo que vaya a eso. Sabía. Es que esa arma está potente, bro. Se llaman 10, ¿en serio? Tengo esta pistolita. Súper loca, por cierto, como lo ven. Y aunque no lo crean, es una mini metralleta. ¿Ven? Vale. ¡Hala! Mira, puedes usar esa arma en contra del Metal Reaper. Y fácil te lo matas, bro. Pero no, siempre vienen a esperar que nosotros vayamos a hacerlo. Vamos a perder Resource Takeover. Solo porque se nos sale de los huevos. A ver, déjame agarrar esto por el momento. Por favor, por Dios, Dios, ¿qué les está pasando, bros? No te preocupes. Ah, fa, maldita sea. Jode. No se preocupe, bro. No se preocupe, bro. Yo ahorita le suelto un crawler y a quien le caiga, da igual. A ver. Se va contra mi compañero, bro. Cúbrete. Cúbrete, contras. Alcancen esos tres. Por favor, que esos puntos verdes son fundamentales para que ganen. No matar a quien sea. ¿Vale? Es que ¿de dónde sale ese bro? Yo solo hago así y ya llega la granada, bro. ¡Hola! Me espantó. Me apareció de golpe y parrecho. Voy a lanzarle la granada ya. Ahora esta vez no cayó bien, como yo esperaba, ¿verdad? Pero al menos lo intenté. Esa madre. Esta vaina, o sea, bro. La voy a conseguir esa vaina. Así de simple. Porque con esa arma puedes hacerte infinidad de muertes. Si es un team deathmatch y estás en un solo punto, bro. Mira, deja que ganen de una vez, ¿no crees? De las de ganar no tenemos ya. Es que estos de mis compañeros no saben qué hay que hacer, bro. Creen saber qué es lo que hay que hacer. Y no es así, no es creer, sino saber realmente lo que vas a hacer. Esa muchacha de allá, que no es muchacha, que puede ser hombre también, o sea, en este juego nadie se sabe.
Literalmente se iba por los puntos, mira. Literal, ¿no? Me valía madres lo demás. Se iba por los puntos, no más. Vale, o sea, a ver si me da chance. Chance y me dé de cambiar la mira. O sea, cambiarle una cosita pequeña al sniper. Vale. Era esto de acá por. Esto de acá. Este. Así. Y nada más. O sea, esto ya luego lo nivelo. O sea, siempre y sincero. Una Deagle. Una Deagle. También tengo una revólver por ahí, pero bueno. Ya solo me hace falta conseguir una arma secundaria. Y es ese cañón que ustedes vieron. O sea, solo este me hace falta. Y listo, ya tengo todo. O sea, cuando junte los 12, me voy a comprar esa. Y ya de ahí reinicia. Luego salgan las normales, las snipers en este caso. Que las snipers solo tengo 3 de 2. ¿Vale? Me compro todas las snipers, luego todas las LMG, luego la SMG y ya por último las Assault Rifle. Creo, las Assault Rifle creo que tengo bastantillas ya. O creo. Quiero saber yo. Voy a comprar la Vector, que es una SMG, así que en el siguiente video tal vez veamos una SMG, la Vector, por así decirlo. Es una armita bien pequeña y diminuta, ¿vale? Aquí tenemos la Sniper. La sniper, joder. Que en este juego, literalmente, voy a ser sincero, no soy muy bueno en este sniper. No soy bueno para el sniper. Así que, si faileo mucho, no me culpéis, por favor. Que yo para el sniper no soy muy bueno. Es más, para nada bueno. Ya valí. Mira, tengo una sniper en la mano y solté la sniper. O sea, por Dios. Es Secure Point, así que está muy bien este. Nos combino muy bien el usar el sniper aquí porque nos conviene un poco porque desde aquí puedo dispararle a alguien que vea por allá acostadito. ¿Ves? Así acaba de revelar mi ubicación, bro. Por ejemplo, ese man está hasta allá. Yo le doy así y listo. ¿Ves? O sea, aquí nos conviene mucho mejor el sniper. Porque puedo matar a quien sea que se meta por allá. Ahorita me acaban de dar un snipersazo ahí. Bien chidori, bro. Me dieron un headshot, si no estoy mal, ¿no? Me dieron un snipersazo muy hardcore y muy gore. Muy gore. Es más, yo pudiera ir a capturar, pero solo estoy ayudando a mis compañeros. Así que yo no merezco tanto el ganar acá. Ay, ay, ay. Me acaban de hacer un hachazo por el culo, o sea. Tal cual me lo acaban de dar, tal cual me lo acabo de comer y tal cual lo acabo de sentir. O sea, ¿qué pasó ahí? Ambos fallamos, ¿sabías? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo le fallé, él me falló. Ambos nos matamos casi con Deagle. O sea, de aquí todo puede pasar. Más que yo no escucho nada, o sea, yo no escucho nada de lo que son los pasos. Yo nada más intento matarme a quien pueda acá. Headshot. Aunque sé que mi equipo no va a ganar esta vez. Es un poco difícil de usar el sniper, bro. Sí, es un poco difícil usar ese sniper, bro, ¿sabes? Easy. Easy. Mira, si yo no tuviera que usar el sniper en este gameplay. En esta partida, pues te reviento, amiga. Te reviento con una granada, pero bien sur. Pero bien surtido, ¿sabes? O sea. ¡Hala! ¡Casi le doy! Se quedó a nada de que no le diga. O sea. ¡Hala! Casi me das con esa granada, amiga. Pero nadie me va a ganar con las granadas. Jamás. Bye. O sea, por favor, Cor. Por favor, Bor. Ten una granadita si las dudas. O sea, nadie me puede vencer a mí así con las granadas. Ni lo intentéis porque no le saldrá como a mí. Ahora, eso sí no lo vi.
Ay, espero no haberme matado a alguien con el crawler de mis compañeros, porque la otra vez hace rato pasó. Me maté a uno de mis compañeros con el crawler y nadie le gustó. Headshot. Este no se esperaba un headshot de esa manera, bro. Mi equipo va perdiendo, bro, o sea. Has fallado dos tiros y has revelado tu posición. Ah, un cuadro aquí el SM. Vale, ya de una vez yo voy a usar esta arma. Están perdiendo mi equipo, necesitan ganar un poco. No lo creen, bros. Como esta es la última partida, va a ser muy simple. O sea, ganar aquí va a ser regalado, bro. Voy a cambiarme a la otra mejor. Esta arma, la más canija de todas. La más random. Porque de que querer, querer, se puede. O sea, eso se puede completamente. Una con esta, desactivó los hacks, ¿ok? Se acaba de matar a tres casi de un solo golpe. Vale, a mí me están bugueando todo, ustedes lo saben. O sea, si no fuera por eso, no pasaría nada. Ay, ay, ay. Es que qué campera es, en serio, bro. Pero ni modos, amiga, te vas a morir, quieras o no. Van a perder con orgullo, bro. Yo lo sé. Van a morir defendiendo su honor. ¿Cuál honor? Van a decir nomás. Perfecto. No había dado cuenta que era mi compañero. Otra, en serio, otra ya. ¿Qué hace hasta allá, bro? ¿Qué pasó, bro? Más bugueado no puede estar esto. Por favor, eso está más bugueado de lo normal. Digo yo, dame un chance, ¿no creen? Ni modo, se ha perdido con honor. ¿Y por qué siempre me matan al final, bro? ¿Qué no puede haber una vez que quede vivo? Por un segundo pensé que ese era yo, te lo juro, porque así estoy vestido igual. Tapa, ¿qué pasó aquí, bro? Un clon mío, qué demonios. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Aquí esto está horriblemente mal. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Hice todo por el canal de mi equipo. Como ven, aquí tengo todo completo. O sea, eso es lo que quería intentar hacer, pero ya lo había hecho. Ya está completo, ya está 100%. Y no, lo único que voy a hacer es nivelar estas cosas. O sea, lo único que voy a hacer es nivelar esto. O sea, nada más, bro. Pero bueno, hubieron buenos disparos, malos disparos. O sea, creo que gané dos o tres y perdí una o dos. No estoy seguro. Pero bueno, gente, espero que este video les haya gustado. Si fue así, regalarme un like arriba, comentar y suscribirse para más videos así. Recordad que ahorita no estoy en mi casa, pero bueno, estaré después muy pronto con ustedes. Y sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. Se cuidan, chavos, se cuidan, se cuidan. Seguidme en Instagram para que sepáis qué es lo que estuve haciendo durante todo este tiempo que subí este video. Dale, por favor, a este aquí abajo en la descripción. Y adiós, ya me voy, adiós.